Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo este videito y bueno, espero que les guste. Esta vez quise hacer con tono verde y con la línea del agua, como verán, es de un color turquesa. Es un lápiz este, que es de Verónica Conti. Y bueno, para poder tajarlo tuve que sacarle la envoltura porque no podía tajarlo. Pero bueno, espero que les guste este maquillaje. Lo hice también así, ahumado. Lo quise hacer ahumado ya que los ahumados son mis favoritos. Me gustan mucho los ahumados. Así que bueno, nada, espero que les guste este maquillaje. Ya que también me habían pedido en tono verde porque no había hecho mucho en tono verde. Y bueno, no se preocupen que voy a estar haciendo las peticiones que me hicieron. Solamente que a veces por falta de tiempo no he podido. Y por algunas cosas pendientes que también tengo, que son algunas colaboraciones y eso. Entonces tengo que ponerme al día en las cosas. Así que, bueno, nada más chicas. Espero que les haya gustado. Bueno, espero que les guste este maquillaje. Es bien fácil de hacer, simplemente que depende de la práctica, creo yo. Así que no se vayan a desanimar si es que no les sale o por algo por el estilo. Todos comenzamos de abajo. Yo no nací sabiendo, yo aprendí igual que ustedes estén mirándome a mí. Yo también aprendí de esa misma manera, mirando a otras chicas. Así que poco a poco y mucha paciencia, eso sí. Y no ser también negativas ni nada de eso. Siempre hay que darse ánimo y ser positiva en todo. Así que bueno, nada chicas, cuídense mucho. Espero que les guste este maquillaje. Y cualquier petición que ustedes gusten me lo dejan aquí abajito. Y nada, cuídense mucho. Bye bye. Hola chicas, ¿cómo están? Hoy en día vamos a comenzar con este. Yo ya apliqué mi base de sombras. Ahora voy a utilizar de la marca Efficient Formula, este que viene en tres torrecitas. Voy a aplicar este verde, sino que me salté. Voy a estar usando la paleta esta de ELF, que voy a estar usando de la línea de los verdes. Voy a utilizar el segundo y lo voy a usar con una brocha de difuminar, brocha grande. Tomamos ese color y lo ponemos aquí en el arco. Okay. Ok, ya que tenemos esto, recién vamos a poner este de aquí. Yo lo voy a poner con una brocha sintética. Como ven, es un tono verde. Ya que hemos puesto ahí, ponemos abajo también. Sin olvidarnos del lagrimal. Voy a tomar un lápiz turquesa para la línea del agua. Ok, ahora vamos a poner este color verde, que es el último.
poner encima y lo voy a poner a toquecitos. Y a la misma vez voy a empezar a difuminar suavemente las orillas. Ok. No hay necesidad de tener la brocha de difuminar para poder difuminar bien. Solamente no presionen tanto la brocha y lo hagan circular, de una manera circular. Ok, ahora voy a tomar esta brocha y voy a poner tono café. Voy a tomar este tono café y este otro. Pueden tomar el mismo si gustan, pero yo voy a tomar dos. Y lo voy a ubicar aquí. Y en forma circular. Okay. Ahora ponemos nuevamente el primer verde. Okay. Difuminamos también a la misma vez el tono marrón. Y nuevamente vuelvo con los tonos cafés. Ok, tomamos un toquecito de color negro. Tomamos nuevamente el verde. Bueno, ahora voy a tomar este de NYX, este polvito. Ay, no sé ni el nombre. Es este color verde. Vamos a ponerlo con una brochita bien pequeñita. Lo voy a poner desde el lagrimal. Ahora este mismo color lo van a difuminar y lo van a poner abajo. Ahora voy a tomar este color, como color vainilla. Ponemos debajo de la ceja y difumina. Vuelvo con el primer tono verde. Y la ceja es al lago después, ¿ok? Ahora
para marcar esta parte de aquí. Utilizo este lápiz de Physions Formula también, que son súper buenos. Marco ahí para que el ojo se vea un poco más grandecito y voy a hacer un pequeño trazo para guiarme a la hora de querer delinear. Y la parte de arriba ok, ahora tomamos un poco de sombra negra, vamos a pasar encima de esta marquita que hemos hecho. Con la brocha que hemos utilizado, este verde, pigmento verde, van a difuminar un poco las orillas. Ok, ahora van a delinear con un delineador líquido. Bueno chicas, ya que tenemos el delineado, voy a usar máscara, esta de Maybelline. Ok, ahora yo voy a poner estas pestañas, no son tan cargadas, pero me gusta. Voy a ponerla con nuestro pegamento. Ok, ahora esperan que seque, mientras que seca van haciendo su ceja. Y voy a hacer mi ceja con esta. Bueno chicas, ya que tenemos las pestañas, le pasé máscara a las pestañas para que no se vean tan falsas. Y bueno, ahora falta el rubor. Utilicé este y este. Tiene iluminador, no sé si ustedes pueden captar, aquí ven. Tiene iluminador. Este es de Hard Candy, que es el 127. Ok, y eso sí.
se ven. No es un así que tenga un iluminador tan exagerado. Yo prácticamente recién que lo veo el cambio. Así que bueno, en el labial quise poner un tono naranjita. Puse mi labial que siempre uso. Y utilicé este tono naranja que es el de LA Girl este. Ok. Y bueno, nada más. Y bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Y bueno, chicas, claro que gracias por todo el apoyo. Quería avisarles que para diciembre, cada video que a partir de diciembre, que cada video que yo suba, no es un sorteo ni nada por el estilo. Simplemente es una manera de agradecerles a ustedes por el apoyo que me brindan y todo. Quería decirles que cuando ustedes dejen su comentario, todas las chicas que quieran, claro que las que dejan su comentario y todo, agradecerles siempre a ellas porque siempre se toman el tiempo de dejar su comentario. Yo voy a elegir a una o a dos para regalarle a un regalito sorpresa. No es una grandeza, pero es un regalito sorpresa que voy a elegir. Nada de a ninguna preferida ni nada. Que yo vea que siempre anda comentándome. Así que gracias, chicas, por el apoyo. Así que bueno, nada más. Es una manera para yo agradecerles a ustedes por todo el apoyo que me han brindado. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Quería decirles que cuando yo elija en el próximo video, ya en el siguiente video, yo voy a avisar y voy a decir el nombre de la chica que yo elegí para que se comunique conmigo. ¿Ok? Eso es a partir de diciembre. Bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho.